negativo. Fíjate, déjame decir algo que nunca he podido decir públicamente. Fernando Hasbún es de Jaina. La posición que él ocupa debía apartarse. Normalmente la gente cuando ocupa una posición alta sí se aparta. Poderme decir al país, es tu primera vez que lo digo con responsabilidad, porque me nace del alma. Fernando Hasbún, cada vez que tiene un tiempo libre, se va a Jaina. Pero a mí lo que me llama la atención de este hombre es que va a jugar con esos viejitos y ancianitos de Jaina y a todos lo ayuda con medicina, con transporte, con comida. Óigame, eso nadie lo sabe. Lo digo yo de corazón porque es injusto no decirlo. Y tomando en ese mismo campo, pues no es la primera vez que yo veo a Alicia Ortega bajar trabajando, sudando y aprendiendo. Y mañana sábado, vamos a estar allá de las 8:30 de la mañana, donde habrá un operativo médico, se va a examinar la vista, se va a vacunar. Yo llevo varios médicos con mucha medicina, también llevo ropas nuevas, llevo unos frascos de desinfectante de manos para muchísimas personas. Así que mañana a las 9 en Jaina con Alicia y Fernando. Ahora sí, doctor, dígame. Mira, yo fui un paciente grave de COVID. Eso motivó a que hiciéramos la primera y única emergencia de COVID acreditada por Salud Pública. Tenemos un departamento de pacientes con 30 camas para COVID. Llegamos a manejar hasta 200 pacientes graves en un solo día de COVID. Mi conclusión es que hoy, en diciembre, de 30 camas tenemos 4 pacientes internos. Ninguno es tan grave. Puedo decir con toda seguridad que no se ha muerto en esta clínica un paciente con 2 vacunas. Que no hemos internado uno solo que tenga las 3 vacunas. Pero que sí se han muerto varios que no se han puesto ni una vacuna. Entonces, en ti está la decisión. Perfecto. Vacúnate.